Pues estamos de manteles largos. Literal, estamos en el Congreso del Estado de Yucatán con el diputado Víctor Hugo Lozano. Antes que nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias, la casa de todos los yucatecos y las yucatecas, encantado de poderles recibir y agradeciendo siempre la confianza que Grupo Eclipse tiene en un servidor y en el Congreso de Yucatán, por supuesto en su director Antonio García. Y efectivamente, muy contentos de poder estar en comunicación y con grandes temas, ¿no?, para Yucatán, que creo que son importantes. Y también decir, este lugar donde estamos aquí sentaditos es la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En este lugar es donde se hacen los acuerdos de los coordinadores parlamentarios y a través de esos acuerdos la vida política de nuestro estado va fluyendo. Entonces es un lugar muy especial para la vida de Yucatán. Sí, cuenta historias y algunas se las calla, pero bueno, ese es otro tema. Tres temas de suma importancia el día de hoy en esta entrevista. ¿Te parece? Empezamos con muchísimo gusto, adelante. ¿Qué es aquí? Vandalización de mobiliario del servicio del transporte público. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Sí, bueno, un gran esfuerzo por parte del gobernador Mauricio Vila, que ha generado a través de reformas que hemos llevado a cabo aquí en el Congreso y que han sido propuestas por él, una transformación que está todavía en proceso del transporte público de la ciudad de Mérida, pero también de la movilidad, de medios alternos de transporte en la ciudad de Mérida, y que es algo que hay que valorar y hay que cuidar. El nuevo sistema de transporte del Vaivén y a su vez el Yetram son dos ejemplos, dos políticas públicas que van a servir de réplica para otras partes del país, pero que afectan directamente la vida de las y los yucatecos y específicamente de quienes vivimos en la capital del estado y en su zona metropolitana. Y que hoy estemos en la antesala de poder generar una renovación del parque vehicular, el que haya rutas nuevas como el circuito periférico, el que haya todo ese rediseño del transporte público, implica también una responsabilidad muy grande por parte de nosotros como legisladores, no solamente de impulsar con estas reformas que estamos realizando la movilidad, sino también con inhibir a quienes pretendan de alguna manera o se les ocurra el que puede ser divertido vandalizar una unidad de transporte, vandalizar un cajero Vaivén. Y esto se genera desde la bancada de Acción Nacional, de ahí surge la idea de tipificar, le podemos llamar en términos muy jurídicos, que es el poner una sanción específica para quien tenga este tipo de conductas, que quien raya una unidad de transporte, que quien pretenda destruir o alterar un cajero del Vaivén o un paradero, uno de estos parabuses que tenemos en la ciudad, tenga un castigo. ¿Por qué? Porque es patrimonio de todos. Y porque debemos de valorarlo y de cuidarlo. Y en ese sentido acordamos, y fue aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas aquí en el estado de Yucatán, que quien tenga este tipo de conductas va a recibir una sanción que va desde los 6 meses hasta los 6 años de prisión y también, no es aparte, también desde 5,000 hasta 50,000 pesos de multa. Entonces, de lo que se trata más de castigar es de que quien tenga este tipo de ocurrencias, que sepa que hay un castigo y que canalice esas energías yéndose a la cancha de básquet de la colonia, del fraccionamiento, que se eche una reta o de fútbol o que practique boxeo, no lo sé, pero que canalice a través del deporte todas estas energías que puede tener contenidas y no dañando el patrimonio de quienes utilizan el transporte público, ¿no? Totalmente, diputado. Aquí también ya cayeron dos, ¿es correcto? Ya llegaron los primeros clientes, digámoslo de alguna manera, lo cual es muy lamentable. Déjame decirte que independientemente del tema de la expedición de una norma jurídica, uno espera que nunca llegue a una aplicación. Si hablamos de la materia penal, lo que buscamos, insisto, es que la gente sepa que hay un castigo y que no cometa este tipo de conductas. Desafortunadamente, ya hubieron dos personas que destruyeron prácticamente un cajero Vaivén, que por cierto son muy caros y la reparación es muy compleja porque se tienen que pedir piezas fuera de la ciudad y del estado y porque estas piezas son muy costosas, pero independientemente de eso, los perjuicios que le creamos al ciudadano que va a recargar su tarjeta y que no lo puede hacer porque alguien destruyó su cajero. Entonces, el primer acto de aplicación de las sanciones impuestas por el Vaivén y por el daño al Vaivén y a toda la infraestructura de transporte
ya va a tener efecto de, en los próximos días, y estará a cargo de la autoridad jurisdiccional, de los jueces que se van a encargar de determinar la responsabilidad o no de los implicados. Pues es una lástima, ¿no? Pero ojalá que sirva de ejemplo para los futuros vándalos que no hagan eso. Pues ojalá, yo esperaría que no. Yo espero que, insisto, que se pueda conocer a profundidad. Agradezco mucho la exposición que podemos tener a través de cámaras y micrófonos de Grupo Eclipse, para que se sepa en todo Yucatán que quien comete estas conductas va a tener un castigo, y un castigo muy fuerte. Yo no se lo deseo a nadie, pero también era importante que podamos hacer un capítulo aparte en el Código Penal, y específicamente un delito que podamos distinguir en relación a los demás. Hasta antes de esto era calificado como daño en propiedad ajena o daño al mobiliario urbano, pero hoy es una realidad que es exclusivo para quien atente en contra de la movilidad y del transporte público. Pues ya está, ahora ya saben que por favor cuiden lo que sirve en realidad, y para que... Y que es de todos, años, ¿no? Y es de todos, pues, ¿no? Porque además se paga con lana de lo que contribuyes tú, de lo que contribuyo yo a través de los impuestos. Quienes nos están viendo en este momento también le meten, aunque no utilicen el transporte público, pero también aportan, y esto se refleja en una correcta calidad de vida, porque tenemos alternativas para podernos desplazar a través de la ciudad. Puede ser a través de un vehículo particular, puede ser a través de una bicicleta, puede ser a través del transporte público, pero estas alternativas que antes no teníamos hoy son una realidad, y eso se debe también a la visión con que el gobernador Vila ha tenido la forma en cómo visualiza a la ciudad y su entorno y la calidad de vida que debemos de merecernos todos. Diputado, en materia del transporte público, ¿qué más se ha hecho? Bueno, hemos expedido la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, que es un nuevo concepto con el cual podemos apreciar el sistema de transporte público y se puede desarrollar el mismo. Es la posibilidad de crear nuevas rutas de transporte, es la posibilidad de tener una renovación de unidades, es la posibilidad de que se puedan crear centros de transbordo modal, que significa que tú puedas acceder a través de un centro en donde se concentran las unidades de transporte que vienen del interior del estado con las que pasan por las colonias y las comisarías de la ciudad de Mérida, y que tú lo puedas hacer en un solo lugar. Esto hasta hace algunos años era imposible. Que podamos aplicar la tecnología también al uso del transporte público, lo cual también es una realidad gracias a esta reforma que se ha realizado, y se hace pensando en el usuario, sí, pero también en la calidad, insisto, de vida de quienes vivimos aquí en la ciudad de Mérida, en su área metropolitana, y esto nos puede calificar, insisto, también como un ejemplo a otras partes del país y otras partes del mundo. Han estado en comunicación con el Poder Legislativo de Yucatán, entidades como Jalisco, como Nuevo León también, que se han puesto los ojos en las reformas que hemos realizado, y todavía vienen más. Viene la ley que va a crear la Agencia de Movilidad del Estado de Yucatán, en donde va a estar contemplado pues todas las facultades que va a tener la autoridad en materia de movilidad y de transporte. Entonces, el Congreso trabaja siempre de una forma muy dinámica, y de verdad, y aquí abro paréntesis, para quitarnos el estigma de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que dice, no, los diputados no hacen nada, se la pasan de flojos, solamente levantan la mano y los ves ahí achinchorrados en su silla. Bueno, esta legislatura es una legislatura que sale a la calle. Bueno, los diputados de Acción Nacional constantemente salimos a nuestro distrito, porque los 14 ganamos nuestro distrito, entonces salimos al distrito, estamos en comunicación y en contacto con los ciudadanos, y eso nos da esencia para poder hacer las cosas, pues, tomándole el pulso a la sociedad y haciéndolo bien. 200 años, tercer tema del día de hoy, de esta entrevista, el Grupo Eclipse del Congreso. Una maravilla, la verdad, felices, estamos muy entusiasmados, porque imagínate que nos dé a nosotros la coincidencia de hacer esta celebración del bicentenario del Poder Legislativo, que ha tenido una trascendencia en nuestro estado, pero también a nivel nacional importantísima. Somos uno de los 4 estados que este año cumple 200 años, también está San Luis Potosí, está Zacatecas, Oaxaca y nosotros.
Entonces, la trascendencia histórica de lo que representa el poder legislativo, el Congreso del Estado en Yucatán, es importantísima. Y vamos a tener algunos eventos, vamos a estarles ahí molestando con la difusión, pero el primero que nos llena de entusiasmo y que nos encanta el que podamos difundir es una muestra, una exposición que vamos a montar aquí en el Congreso con documentos históricos originales que reflejan un poquito esta visión que ha tenido el Congreso de Yucatán en cuanto a temas importantísimos. Entre ellos destaca muchísimo el papel de la mujer. Hoy que tenemos una legislatura que tiene mayoría de mujeres, somos 11 varones y 14 damas que integran la legislatura, pero que también históricamente somos el primer Congreso que tuvo una legisladora, que fue Elvia Carrillo Puerto. La primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia en un estado fue en Yucatán, Antonia Jiménez Traba. La primera regidora de un cabildo a nivel nacional, la primera mujer fue de Mérida, y es Rosa Torre. Entonces teníamos que enfocar parte de la historia y de lo que ha marcado el paso del Congreso de Yucatán en la mujer, y por eso también vamos a tener como oradora huésped a una dama, vamos a tener a la maestra María Teresa Mezquita, o Teté Mezquita, como la conocemos con cariño, que es la directora de la FILEI, la Feria Internacional del Libro de Yucatán, que además es en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, que para los egresados de la UADY es algo que nos llena de muchísimo orgullo por cómo se ha desarrollado esa feria. Bueno, ella es la que dirige la feria y es una mujer de excepción. Entonces, le hemos pedido que nos haga el honor de poder contar con su presencia en esa sesión solemne, que es el 20 de agosto, y entre el 15 y el 30 de agosto vamos a hacer esta exposición, vamos a abrir las puertas del Congreso, están todos invitados, que nos están viendo con mayor gusto, les vamos a recibir para poder participar visitando la exposición, pero también las salas del Congreso de Yucatán. Vamos a quitar esta imagen que se tiene también de que al Congreso no se puede entrar. Mentira, por supuesto que se puede entrar al Congreso de Yucatán. Pueden visitar el Pleno del Congreso, que es este salón en donde se hacen las sesiones, en donde participamos los 25 diputados, que a mí cada vez que entro me llena de emoción el poder ver un marco tan esplendoroso y que nos llena de tanto orgullo a las y a los yucatecos. Y además están las salas en donde se realizan las sesiones de comisiones. Vaya, es una experiencia muy bonita. Si no la han vivido, les invitamos a que la vivan entre el 15 y el 30 de agosto con visitas guiadas, en donde vamos a estar explicando todo lo que reviste la historia de los 200 años. Y bueno, van a ser muy bienvenidos quienes puedan optar por venir acá en las vacaciones a darse una vueltecita al Congreso de Yucatán. Diputado Víctor Hugo Lozano, se ve que disfrutas tu trabajo, se ve que te apasiona muchísimo y te quiero felicitar en lo personal. Muchas gracias. Ya para empezar a cerrar esta entrevista, ¿cómo te gustaría cerrar? Pues mira, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad absoluta el participar en la política. Hay quien lo toma, yo siempre lo digo, y no me dejarán mentir quienes me conocen, yo veo la política en dos vertientes, quienes lo toman como una patineta y quienes lo toman como una carga, que es la responsabilidad de responderle al público, al ciudadano, a quien te da el voto. Para mí es una gran carga el que un servidor pueda ser objeto de la confianza ciudadana, el que nos den la oportunidad de servir, no para irme en esa patineta y deslizándome por la vida y sacándole provecho y jugo a la función pública, sino para poder trascender. En política, quien no aspira a trascender, creo que equivoca su vocación. Para mí es importantísimo que podamos trascender. Hoy soy un privilegiado, soy uno de 63 en la historia de Yucatán que ha podido presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política, porque son 63 legislaturas las que han transitado durante 200 años, y esto, imagínate si no es un privilegio el ser uno de esos 63 personajes que cuando ves los nombres, cuando entiendes la trayectoria y la profundidad de los hechos que han marcado a Yucatán, te das cuenta de la responsabilidad, pero también del gran privilegio que significa el poderle servir a tu Estado. Entonces, tú lo dices muy bien, disfruto la política, sí, disfruto ser legislador y la función pública, por supuesto, y creo que debemos estar muy comprometidos con un Estado que, además, es ejemplo
en muchas partes, pero que tiene grandes amenazas, como lo son Campeche y Quintana Roo, en cuestión ya de inseguridad, que es muy complejo. Ya escuchamos cosas en Campeche que antes no escuchábamos, que están sucediendo, y en Quintana Roo, bueno, ni se diga, y Yucatán sigue siendo un estado con esa calidad de vida, con esa calidez, pero esa no la construimos los políticos nada más, la construimos entre todos. Tiene mucho que ver la seguridad pública con su secretaría, la Fiscalía General del Estado, que ya es autónoma, también tiene mucho que ver el Ejecutivo del Estado, los alcaldes, pero lo más importante de Yucatán es su gente. Entonces, mientras entre todos cuidemos a nuestro estado y lo querramos con tanto cariño como le tenemos a Yucatán, creo que las cosas van a suceder de una mejor forma y vamos a poder conservar e incrementar esa calidad de vida. Tengo una pregunta, diputado. Con mucho gusto. Imagínate que detrás de la cámara y detrás de los micrófonos hay un joven, una joven, hombre, mujer, que está interesada y tiene miedo de entrar a estudiar algo que tenga que ver con la política. ¿Qué le recomendarías a esa persona que está en un vaivén, como dicen por allá, de que me entro o no entro? ¿Qué le recomendarías? Que es importantísimo que los jóvenes entren a la política, okay, que no dejen que otros decidan por ellos. Y de verdad, lo digo con mucha convicción, he estado en contacto con líderes estudiantiles de diversas universidades del estado, haciéndoles esta reflexión acerca de por qué los jóvenes tienen que participar en la política. Y es que el destino te puede atropellar si no lo haces. Y pongo el ejemplo de aquel joven que decide no votar, porque le da flojera, porque no le da importancia, porque dice, pues bueno, un domingo mejor me quedo en mi casa, veo un Real Madrid-Barcelona que puede estar más interesante, o juego el Xbox. Pero la realidad es que ese joven está cediendo a otros la decisión de quién los va a gobernar. Y el que te gobierne una opción política u otra puede representar que te veas afectado directamente. Entonces, yo llamaría a los jóvenes a participar en política. Bueno, esta legislatura ha bajado incluso el número de años que necesitas tener como requisito para poder ser diputado. Hoy un joven de hasta 18 años puede ser diputado. A nivel nacional y a nivel federal ya se ha determinado también que los jóvenes desde 18 años puedan ser diputados federales. En Yucatán no nos quedamos atrás y hemos aprobado esta iniciativa por unanimidad y creemos, yo creo en lo particular, en la participación de los jóvenes. Y hay que ser congruentes, porque muchos políticos dicen una cosa y hacen otra, así como dicen de la chimoltrufia para los chavorrucos. Y esto no debe de suceder. Debemos de ir respaldados por la congruencia. Si decimos algo, hay que demostrarlo. Por eso es que me he acercado a estos líderes estudiantiles y por eso es que hacemos actividades, muchas actividades relacionadas con jóvenes, para decirles que vengan a la política. Y no faltará quien te diga, es que la política es sucia, es que el que entra a la política necesita palancas, es que el que entra a la política tiene que ser ahijado, ¿no? Porque dicen, es que el padrino o el hijo de alguien. Yo te voy a hablar del ejemplo en lo personal. Correcto. Yo entré a la política sin tener ningún padrino, no conocía a nadie en el PAN. Hoy tengo muchísimos amigos en el partido, pero la realidad es que el destino lo vas construyendo tú con tenacidad, con mucha solvencia en la congruencia y sobre todo con responsabilidad. Por eso yo hablo tanto de la responsabilidad, porque está padre que alguien sea popular, pero el ser popular puede no ir tomado de la mano de que sea eficiente en la función pública. Y pues ahí hay que hacer muchas reflexiones acerca de a quién le darías, por ejemplo, las llaves de tu casa, ¿no? Si a quien te cuenta un buen chiste o a quien verdaderamente te demuestra que puedes confiar en él. Diputado Víctor Hugo Lozano, te agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo que nos abran las puertas. También agradezco a Dalila Magaña por estar acá presente, al ladito está por allá. Y de verdad, muchas gracias a todo Grupo Eclipse y a todas las personas que están detrás de esta entrevista, ¿no? Y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Aquí tienen su casa, el Congreso de Yucatán. Está abierto para cuando gusten visitarlo. Yo encantado de que les podamos recibir. Hoy le toca a un servidor ser el responsable administrativo, digámoslo así,
del Poder Legislativo, por eso podemos ofrecer el que tengamos todas estas actividades. Hay que aprovecharlas hasta por cultura general, déjese envolver por lo que representa el Congreso de Yucatán, conozcan un poquito más de la historia, van a ver que hay cosas bien interesantes, podemos contarles un montón de anécdotas relacionadas con esta historia, pero lo más importante es involúcrense en lo que hacemos los diputados, porque somos quienes hacemos las reglas de cómo la gente se debe de conducir en la calle. Por eso es bien importante el poder seguir en contacto y en comunicación. Insisto, agradecerte mucho la oportunidad de la entrevista y también allá a don Antonio García, que es el mandamás de Grupo Eclipse, darle un gran saludo y nuestro agradecimiento por la oportunidad de trascender. Muchas gracias. Encantadísimo. Hasta la próxima. Gracias. Siempre informado, tú eres el medio que me hace definir.